Silencio, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¡Silencio! Por favor, silencio. ¿Pero con qué falas, mujer? ¿Qué te pasa? Nada, estaba practicando porque, bueno, para mi nuevo trabajo. Y bueno, pues estaba haciendo prácticas para que llegara allí, bueno, te lo ensayaba, por lo menos. ¿Contrataron los jóvenes que te contrataron para hacer de aspersor en un campo de fútbol o algo así? Pero, mujer... ¡Ah, sí, sí! Para botar fojete. ¡Pum! ¿No? No, mujer, no. O que me cogieron fue de encargada de la biblioteca municipal. Yo no sabía nada de esto, a mí no me dijiste nada. Bueno, pues cogieronme para eso y como claro, lo que hay que hacer es mandar que la gente esté en silencio para que la gente esté concentrada para leer, pues nada, estaba practicando. El ojo, ¿por qué tienen que estar concentrada? Mujer, pues tengo que estar concentrada porque eso es lo que hace falta para poder leer y para poder estudiar. Yo de leer siempre dicen que estaba sobrevalorado, ¿eh? Sobrevalorado, dicen. Sí, claro. Siempre pensé que era mucho mejor ver las películas. Bueno. Yo, por ejemplo, son de películas, a forrar mucho chollo de Nuestro Señor, ¿eh? Bueno, mujer, bueno. Hay que leer libros, es más cansado. Bueno, pues si fai lo que quieras, que yo voy a ir a trabajar, que o trabajo dignifica. Trabajo dignifica, sí, mujer. Dignificará o trabajo, dignificará. También dignifica falar con las galiñas. Dios mío, cómo están las cabezas. Mari Carmen. Muy bien, naquela. Cuando el usuario te entregue el libro, ti colles a ficha y anotas, devolto, y polo otra vez no seu sitio. ¿A ficha o libro? ¿Qué poño no sitio? O libro. Yo poño devolto, aquí que o libro... Que ya está devolto o libro, y pos o libro no seu sitio. Va, poño o libro no seu sitio. Ah, vale, muy bien. ¿Está todo claro? Sí, sí, clarísimo. Sí, sí, está todo clarísimo. Sobre todo de... Oye, guardar silencio. Pide silencio. Vale, pues ahora. Venga, eu marcho que vieron unos de la diputación y voy a comer con ellos. Venga, ahora, chao. No se preocupe. Por favor. ¡O no escoita a mi hermana! ¡Tiene que salir! ¡Silencio, por favor! ¡Que estamos en una biblioteca! ¡Estamos en una biblioteca, por favor! ¡Un poquito de silencio, que estamos en una biblioteca! ¿Pero qué fas? Estoy ayudando. A ver, por favor, diríquense a leer y nada de desbardallar, ¿eh? Venga, gracias. Estoy falando a gente para votar chon a mamá, muller. Xa, muller, pero que no tienes por qué hacer esto, que ya me defiendo yo, ¿ah, vale? ¿Perdón? Venga, ala, venga, ya está. Que ya me encargo yo sola. Tienes que hacer más baixo. No me fales, así que no te entiendo, que me apretan los ojos. ¡Fales más baixo! ¿Eh? ¡Fales más baixo! Podrían calar un poquillo, digo, ¿no? Que están... falar en baixo. Pero falo alguien con usted. Usted dice que sale que bastante chollo tengo que se le costa trabajo. Que está mi hermana que manda a calar, ¿correcto? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Pum! Tranquila, ya falei igual. Mi hermana ya me libre de tecar. Y nada que... ¿Qué está barrando? Fue un eu, hay que decirlo. Pero a culpa de encarjada. A culpa de encarjada que no está competente para este puesto de trabajo. Ella no es una persona adecuada para el puesto que está buscando usted. A culpa de ella porque no es capaz de aguantar tanta presión. Siento mucha, pero es evidente que este trabajo no es para usted. Eso yo decía que no íbamos a aguantar. Siento, pero va a tener que dejarlo. Peña, bueno, pues no pasa nada, ala. ¿Cómo que no? Es que no sabes impuñerte, mujer. Siempre fuiste muy buena persona, viña. Ala, hasta luego. Viña. ¡Culpa suya! En la casa él mandaba a calar a las jaliñas y a jaliñas calaba. ¿Entiendes? Hasta luego, señor vicepresidente. ¡Ay, Dios mío! ¿Tío qué es? Casca. ¡Es una envidiosa! ¿Eso qué pasa? ¡Que no soportas que yo tenga un trabajo y... que no sé, esto no se va a perdonar nunca! El día es una desagradecida. No me gusta que me fales así, porque lo único que intentaba era ayudarte. Sí, pues mira, ¿sabes lo que te digo? ¡Ayuda a ella! ¡Pádela meter perfectamente! ¡Pádela meter por... ¡Más! Gracias, guapo. A ti tampoco estar mal. ¡Pobre!
Pode, si pase, pase, su señoría. Estamos. É unha alegría que veña, parece que... Vemos usted caído do ceo. Tome un chupito, calquera cousa, sientes aí. O que ven caída do ceo é a noticia que lle traio a Nucha. Ai, moi bien. Unha noticia... A ver, sí. Pero se boa ou é mala? Boa. Verás, vai nos chegar á Casa da Cultura unha exposición moi importante. E precisamos contratar alguén para que vixíe pola noite. Que? ¿Aceptas o traballo? Toma, sí. Sí, claro que sí. O que pasa é que ela non é boa para iso. Son eu moito millor. Pero... Eu, por exemplo, para vigilancia, eu pola noite son unha persona... Ela é moi cativeira, ela é moi medosa. Pero iso... Por exemplo, eu falo... Pura todo mundo. Imagínese, ponse enfermo, non? Ela ponse, pero fuera de lo común. Eu conto... Para ese posto de traballo son especificamente moito melloreo porque eu de noite non pego ollo. Eu tomando unha medicación de tranquimazol en supositorios. Ah, xa me molesto. É molesto, pero tomo cunha pouquinha hoja e trabajase bastante ben. Sí, sí, sí. Por leva, meña con usted, e aparte voulle salir máis barata. Pero que faz? Eu cobrolle menos, Ah, non, pois cobrando menos, desde logo. Eso seguramente virá con unha axuda de Europa ou algo así, collalo pa usted e o resto xa despois. Que faz? Sí, viña, vamos a... Esta é unha colección de xarróns. Estes son uns xarróns valiosísimos. Valiosísimos, sí. Porque pertencen á dinastía Ming. A quen? A dinastía Ming. A mí non conozo, non conoche Ming, non sei. Bueno, é unha familia moi boa. De Buño deben ser, non? Non, da China. Ah, chinos, son chinos. Sí, son chinos. Ai, moi ben. E ti, o único que tens que facer é... vixiar que non lles pase nada. Muy e máis nada. E máis nada, isto é. Nada máis. Pois, as súas órdenes, correto, galloso, todo o que quero. Moi ben. Deixoche aí a arma. Gracias. Me marcho, que teño aí unha cea con uns da Diputación. Veña, pois pues, usted non se preocupe, que eu chamo calquera cousa, xa o chamo. Vale, si pasa calquera cousa, tiras unha chamadinha e xa... Moi ben, perfecto. Veña. Isto que carallo, eh? Ai, é unha linterna. Pensei que era un termo. Agora estabais enterar a ver de quen é aquí. Si que isto de coller e roubar yo traballo a unha. Bueno, aí está. Moi ben. Pois agora vais enterar de quen das dúas é máis parva. Xa verás, aí está. Vai quedar a pampada de todo cando descubran que lle roubaron. Aí vai. Bueno, pois agora aquí toda a noitinha que eu son unha persona que non me pego o sono a vigilar toda a noite e... Te avisaron do sindicato de ladrós. Que me van a avisar. Carime, que eres exactamente. No. Como que queixo? Non te ponhas así, Mira, sabes o que podemos fazer? Non. Podemos repartir o botín. Sí.
repartimos o botín y ya está. ¿Eh? Vale. ¿Qué te parece? Así bueno, no levas parece. Un poco y yo levo otro. Me puede parecer una idea. ¿Qué? Cuidado, que está de... ¡Ahí está! ¡Mucha! 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 ¿Qué? ¡Policía, alto! ¡Policía! ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Una cucaracha! ¡Apagaron las luces! ¡Es una persona! No. ¡Mira! ¿Qué es? Es la droga que te quería robar. ¿Pero cómo a la droga se la desperta toda la noche? Aquí no entró nadie. Que estamos vigilando todo el tiempo. ¿Pero qué dice? Casi, mira, iba a encerrar. Pues cerraríamos ellos un momento, ¿eh? Menos mal que se salve yo, que... ¿Quién es? No... ¿Quién es? ¿Conócela? Pues no sé quién es, pero... ¡Ahí va! ¡Mira, era que estaba repugnante esta... que estaba antes en la biblioteca! Mira, tía, y que chiquero... No, ya decía yo que no me fío de gente que va a dar bibliotecas, la madre que los parió a todos. Gente toda... ¿Qué está pasando? ¡Mucha! ¿Todo este estropicio? ¿Es esto? ¿Tí qué fas vestida así, Mucha? ¿Qué fago? Menos mal que aparecí yo por aquí porque... Sí. Reducido aquí a esta ladroa. Y mira... Ya. Después ya retuve en un chan y ya amordazámosle todo. Y ahí ahora... Ajá, ya. Pues por lo que acabo de ver, unas cámaras de seguridad. ¿Cámaras de seguridad? ¿De qué? ¿A qué fijo todo este estropicio, foches ti? Mucha. Y ti, Mucha, o que viñas era roubar los xarróns. ¡Eu! Pero eso no es verdad, ¿eh? Eso... Bueno... Parece mentira que también veñas ti ahora, ¿eh? Que veñas aquí a miña casa, a Casa de Cultura, que veñas ti a mí a decirme o que... Mira, marcho, ¿eh? Marcho porque voy a poner una denuncia por injurio. ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Hombre, que... Yo también voy a jurar. O termo está sin café. Agárrate.